Me da pena gritar. Ya me voy, estoy muy emocionada. Voy a regresar a correr. Traigo mis callos de que súper relamidos. Acabé en 35 minutos, lo cual es un ritmo que yo esperaba tener. De hecho, hasta creo que fue más rápido de lo que yo quería. Y ahora vamos a Café y Te Quiero porque vamos a dar un taller de letras. Es el séptimo, si no me equivoco, octavo o el octavo. Es el octavo, es nuestra octava edición de taller de letras bonitas. Y estoy hermosa, sí, estoy hermosa, la verdad. Estoy nerviosa. Estoy emocionada, voy tarde, tuve que pedir un Didi porque si me iba en Puma iba a tardar, si me iba a caminar iba a llegar agotada y pues ya de por sí vengo como toda roja, calorada y hace sol. No me gusta correr después de las 9 de la mañana, ahorita la carrera empezó a las 9, entonces parezco jitomate. Sí me quiero cambiar, pero voy a llegar exacta a dar taller, entonces yo creo que mis alumnas hoy me verán con ovni deportivo y ya después igual me cambio, pero vamos a dar taller y ahorita nos vemos. Estoy ni siquiera les di la bienvenida. Buenos días, tardes, noches. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo video que va a ser un vlog porque mi vida ha tenido algunos cambios. De hecho, ya no había corrido. En enero empecé a correr, luego dejé de correr porque empecé a trabajar. Entonces les quiero contar como estos cambios que he tenido y esta es mi primera carrera del año. De hecho, tengo como objetivo, me propuse mínimo correr 2 carreras en el año. Así de, pues, carrera, carrera. Y esta fue la primera, entonces, estoy feliz. La caligrafía es como lo más antiguo que hay. Generalmente se conoce con la tinta china, con la pluma fuente. Vamos a ver más que nada esta parte. Y pues sí, ¿no? Se me olvidó que estaba blogueando. Y ya es lunes, o sea, el domingo no blogueé nada. Y ya es lunes de la tarde. Ay, es que se me olvidó de plano. Voy saliendo del servicio social y voy a pasar a mi trabajo. No les he contado eso y según este blog es para eso, pero ya lo verán mañana. Más bien,
Estoy trabajando en un lugar en la fac y es una cafetería y me hace muy feliz. Entonces ahorita voy a pasar por algo de tomar y ya me voy. O sea, trabajo en las mañanas, pero ahorita, pues antes de irme, voy a cruzarme a la escuela que está ahí. Y bueno, más adelante, ahí. Y voy a comprar algo de tomar y ya. Chico, chico. Amo, amo, amo la Golden Hour. Últimamente este es mi look. O sea, con el cabello así con la pinza. Ya me lo quiero cortar porque está muy largo. O sea, mi panza. Bueno, la cosa con mi cabello es que sí ya lo quiero cortar porque, o sea, las puntas ya están como... Pero una opción es despuntarlo y dejarlo crecer aún más porque me gustaría donarlo, pero tampoco quiero quedar como así. Entonces, averiguaremos qué pasa con este cabello. Es noche, ya es tarde, pero no. Perdón por eso. Yo quería grabar podcast hoy, pero me acabo de dar cuenta que me falta algo, entonces hoy ya no va a ser. Nada más voy a hacer algo en la compu o hacer mi planeación de la semana, porque no he planeado nada y todo está aquí. Y cuando todo está aquí, estrés. El sábado en la carrera me dieron esto. Y está horriblemente azucarado. Entonces no me lo acabé. Y por tomar agua, perdí mi botella. Justo cuando estaba grabando lo de que estaba en la parada del Puma Bus, perdí mi botella. No sé si la dejé en la parada o si la dejé en el Didi que tomé para ir al taller. No sé, pero se perdió. Entonces tengo que usar esta, que pues ya está despintándose. La tengo desde la prepa, creo. Pero yo quería mucho mi botella rosa. Presento a Majo. Ay, no, pensé que no iba a tener que hablar. Sí. Y yo, hola. Majo es mi compañera de trabajo y es muy cool. Y yo, y todo el mundo la quiere. Ay, yo, ay, no es cierto. Y yo, esta actuación. Aquí es el nuevo trabajo. Y yo, maquinita de... Y para changuichitos. Ya vine, ya vine. Ya vino Clau. Y Clau es mi jefa. Una jefa muy cool. Yo militarizado. Adiós, OnlyFans. Voy a ir al super en un carrito. Story time de cuando fui al super con el carrito del super. Ahorita regreso. Mis
Llevo 20 minutos esperando que salga la lechuga. Ya me urge irme. Todavía si fuera mi súper, pues me espero, pero estoy trabajando y hay cuernitos que hacer y así. Otra vez. Se alcanza a ver, o sea, de que la luna, pero... ¡Ajá! Se ve hermoso, no sé ni describirlo. O sea, por el foco se arruina, pero se ve bonito. ¡Wow! O sea, ay, igual y me veo nada yo. Iba saliendo y dije, ¿qué? Y me detuve a verla. Yummy. Videos que puedes oler. Y estoy poniéndole los stickers a los vasos. Se ve antojable. Su criadora. No tiene su... Tiene que revolver, ¿no? No, primero se prueba individual, ¿no? No, no, ¿Ya lo revuelvo? No, tiene todo el jarabe. A ver, ok, lo revuelvo. Ay, caramba. Ahí está, mira. Sí, ya está subiendo. Ah, no, ya regresó a su posición. A ver, así. Ay, güey. Sabe muy rico. No, sí está muy bueno, ¿eh? Es que es como que... Lo dejan.
siempre he dicho que comida es la prestación más chida, pero bebida, café, definitivamente es la mejor. Estoy blogueando. Diego va a salir comiendo en mi blog. Este es un club sándwich, amigos. Tiene pan directamente desde la panadería, güey. Aguacate, ahorita en épocas de Super Bowl, güey. Pollo, directamente de nuestras granjas de aquí. Igual que la salchicha del jamón de nuestra más grande tocinería. Queso, ese sí no sé de dónde. Panela. Y papas directamente del Vaticano. Estoy idiota. Saludos. ¿Es la hora? A ver, pónganse. Si se pierde, ahorita es video. Ah, y yo sacándole el coño. Wow. Y hoy está limpiecito. Y si voy a decir que estaba mugroso. A ver. Ay, no, se ve biblioteca central también. Ah, sí, ahí está. ¿Sí se metieron? No, no. Hay que conocer su facultad, chavos. Esta mentira es que él está aventado, no se ve. Pero miren, se ve el jardín. ¿Qué se ve desde ahí? Ah, sí. Como que siempre pensando en la naturaleza. Y yo también. Vámonos. Ay, qué tonta, neta, creí que era jueves. Es que esa música ya es. Suele pasar. El clásico. Ajá, a ver. No, yo digo que si la tomamos así a larga. En el H. Exposición. ¡Ah! ¿Alguien trae una tristeza? ¿Sabes qué le dije cuando entró? ¿Qué costo tiene el precio del teléfono? ¿Quiere el costo del precio nada más? Así le dije, güey. ¡Wow! ¿Cómo? Haz su máquina en las ojeras. Ya no grabé esto, pero ya puse mi lunch. Es de noche. Y si no pongo mi lunch en la noche, es un caos en las mañanas. Entonces, les voy a enseñar qué puse. Verdurita. Bueno, voy a sacar mis botes porque ahorita estoy poniéndole lunch a mi mamá y a mi hermanito. Ay, dice aquí desde el refri. Ese topper es mi favorito porque es de divisiones y me lo regaló mi mamá en mi cumpleaños. Puse verdurita cocida y dos tamalitos de... Ay, pues es lo mismo que comí el otro día. O sea, hoy sí comí diferente, pero lo de hoy no lo grabé. Fue la misma verdura. Creo que sí he estado comiendo igual. Son tamales de frijol. Y a mi mamá y mi hermano les puse papaya. Y yo tengo... No se ve nada, pero es avena remojada con yogurt griego y leche de avena. Muy fitness la señorita. Ya quiero regresar a mi dieta y a mi vida fit. Y ahorita nada más me voy a tomar... Es una galleta de arroz con crema de cacahuate. Me voy a tomar un café, aunque ya me voy a dormir. Nada más quiero ver algo de un proyecto que tengo a medias, que de hecho ya existe, pero que estoy mejorando. Cadiente dijo que tocaba venir de rosa y yo vengo de rosa. Tengo mucho sueño.
Ayer iba a hacer, les dije que iba a hacer algo en la compu, ya no hice nada. Y si es algo que me tengo que ocupar en tiempo, tengo que dedicarle tiempo porque me urge que salga. Y bueno, igual ya no les dije nada de qué era el podcast que grabé, pero vayan a verlo, vayan a verlo, vayan a escucharlo. Voy a dejar el link abajo. Es sobre mi historia como corredora. Ahí conté como todo, que me inspira, cómo empecé, cuáles han sido mis errores, las cosas que he aprendido, y así. Entonces, si les interesa, es que he tratado de hacer un video, pero está difícil hacer un video sobre correr y grabar y así, porque corro sola aparte, entonces ha sido complicado. Pero si les interesa como este tema, a lo mejor no tanto mi historia, pero cómo empezar, pues ahí tienen una idea. Ah, basta, ya voy a trabajar. Siempre pienso que bloguear mi semana va a ser como, pero mi semana es súper lineal, todo es lo mismo, pero siempre hay cosas distintas, como ayer que tuve junta con mis amigos fotógrafos, y ya. Y son los que vieron hace rato. Se supone que le tenía que poner frutos rojos, fresas o plátano, y me la traje así nada más. A esta hora fui al centro, no grabé nada en el centro porque fui rápido a recoger un sellito para el café donde trabajo. Nada más fui para el sello y me iba a venir, y el metro estaba como una hora, estuve esperando. Estoy cansada y como no fui al servicio, voy a hacer lo del servicio en mi casa. Entonces, lo bueno es que me comí un bagel del trabajo antes de venir, y quiero descansar, tomar agua y ya luego seguirle. By the way, es la golden hour, mi hora favorita del día. Es que vean nada más el sol, qué hermoso se ve en mi piel. Ahorita ya no, pero hace un momento. Ahorita ya no. Bueno, ese color. Ya para esta hora traigo las ojeras así de que horribles. Ya es bien tarde, es bien tardísimo. Hoy me puse rosa porque mi cabidente dijo que hoy tocaba rosa y yo me visto conforme a lo que dicta mi cabidente. Mañana no sé qué voy a hacer porque toca morado y no tengo nada morado. Llegué a mi casa y llegué temprano. Mi mamá nos esperaba que llegara temprano y estaban viendo una película y fue como, ¿quieres ver una película? Y yo dije, es que tengo cosas que hacer, pero la neta es que he andado tristita. O sea, pues creo que no se ha visto porque pues así, ¿no? Pero la neta he andado triste. Han pasado como varias cosas desde que empezó el año que me tienen como, bueno, vamos adelante, y de repente algo triste, bueno, sigo adelante, uy, otra cosa triste, bueno, y así como que todo se ha juntado un poco y estoy tratando de sobrellevarlo y voy a terapia y así, pero la neta he llorado mucho. Hoy lloré en el trabajo. O sea, como que hubo como, ya, yo ya me iba y de repente como que me acordé de algo y se me salieron mis lágrimas y fue como, relájate, ubícate. Pero, y ahorita también estaba haciendo algo en la compu y de repente, no sé, de repente me dio el bajón y tenía ganas de llorar. Y la neta es que así me he sentido, y sé que es normal,
Sé que voy a estar bien. Después sé que me voy a recuperar de esto. Pero pues también tenía como ganas de grabarlo para... Pues sí, ¿no? O sea, no todos los vlogs son como... ¡Ay, increíble! Soy feliz y mi vida es perfecta. No, la neta es que haciendo esto que hago y que me han visto haciendo... La neta también he andado triste. Entonces, si me ven, aliviérenme con un abrazo. Ay. Bueno, ya mañana, yo creo que mañana termina el vlog. O lo voy a acabar el sábado, que toca taller. Ya. Tenemos a Loops. Hola. Comiendo un cuernito que yo le preparé. Y hay mucho tianguis. A ver. ¡Ay! Están fabulosas. No tengo más grandes. No, no, no. Es que justo las quiero. A ver. Fui por mi bebida. Es la bebida más popular. Digo, se sirve en vaso transparente, pero ya se acabaron hoy. Es un caramel latte frío. Y es la bebida más popular. Y estoy con Loops, Guadalupe. Y me regaló un regalo. A ver, pero. Me regaló un regalo. Haz como que me lo hagas. No, no lo voy a abrir. ¿Te quieres casar conmigo? Ah, no, sí. ¡Ah! No. Pero aparte, o sea, no, es de mi cumpleaños. Es de mi cumpleaños. A ver, ábrelo, ¿no? Tú ábrelo. ¡Ah! ¡Qué es bonito! Está combina muy con contigo. Sí, es rosa como yo, está muy cursi. Y tiene muchos corazones. Ay, sí me gusta. ¿Ves? Pero ahora ponelo en mi mano. ¿En cuál? A ver, en el índice. ¿En dónde? Sí, te queda. ¿Se te queda? No, sí, me queda grande. A ver, en el pulgar. Espérate, está al revés. Me gustan los anillos de pulgar. No, no. Entro. A ver, en el índice. No vean mis dedos. Está, ándale. Ahí. Mi cortado de la semana. Si lo movemos. Sí, me gusta. Ya no se ve tu corta. Ah, bueno. Es que la cortada sí. Es aquí. Perdón. Gracias, amiga. No. Es de mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue hace como 6 meses. En esta caja. Aquí estaba. Hasta se dañó un poquito por traerlo. Gracias, bebé. ¿Qué tienes? Te amo. Meti. Vamos. Esta parte de la facultad es la parte trasera para el estacionamiento de profesores. No sé qué dije. Allá está una jungla con pasto. Sabios que estudian en la facultad. Así son. Y vamos al servicio social. Bueno, yo voy al servicio social. Y Loops ya se va. Adiós. Porque yo ya acabé el servicio social. Ay, qué chido, mana. Yo todavía no. Yo, se supone que acabo en marzo, en un mes, el 23, creo. Son 480 horas. Llevo como 217, mamón. Y acabo en un mes. O sea, no sé cómo va a ser 200 horas en menos de un mes si trabajo. Lo o sea, averiguaré. Lo averiguaremos. Bueno, lo averiguarás. Pues justo a eso voy al profe. Sí. Con el profe. Ya me voy. Adiós. Adiós. Tour por el instituto. Vine a buscar a un profe con el que estoy haciendo el servicio y no lo encontré. Ya salí del servicio. Me di una manita de gato, dices tú, porque voy a salir con mi mejor amigo. Hoy estoy muy feliz porque él vive muy lejos. Vive en Austin, Texas. Y yo normalmente lo extraño mucho. Mira, qué hermosa hora. Ah, ¿ves? ¿Ves lo de la Golden Hour que pega bien bonito el sol? Yo, que me veo hermosa. A ver una foto. Bueno, tomé el Pumabús y después de este bello atardecer vamos al MB, que es el Metrobús.
La neta, nunca me vengo por acá. Espero que sí sea por aquí. Yo creo que sí, porque eso da Insurgentes. Debe ser. Vean nada más que hermoso. El pasaje de Metrobús cuesta 6, yo traía 5. Y esta moneda es de 20 pesos. Entonces, unos chicos muy amables me prestaron 1 peso. Porque yo traía 5. ¿Qué? ¿Es video o es foto? Es un video. Siempre quedo como payaso, no sé si es foto o video. ¿Qué es? Manda un beso. Me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar. Deja de payasadas. Tú ya me perdiste. Lo mejor es que te vayas. Chocolatín, mi pan favorito de aquí. Fondo de video. Ah, con una de mis páginas favoritas. Y taller de Bullet Journal. Maestra Monse, saluda. Hola. No te preocupes. ¡Ay, oh, qué bonito! Sí, sí, ahí se ve el progreso. Muy bien. O sea, es que siento que ya al final este no quedó. Ah. Muchos colores, como que ya los. Ah, ok. No me gustó, pero tampoco traigo más. Pero se ve bonito, ¿eh? Ay, bueno, sí, a mí me gustó. Pongo mi nombre de letras bonitas a la vista. Claro, claro, así que se vea. Que se vea el aprendizaje. Y el regadero que yo. No, pero esto es siempre. Siempre que se hace bullet journal, esto termina así regadísimo. Entonces, la vendimia. Sí, y la vendimia. Proyectos finales, a ver. Es para YouTube. Ay, no me. Muy bien, Génesis 2023. Muy bien. Acá, Majo. No importa, no importa. Ok, ese es nuevo, ¿eh? Ese nadie lo había hecho, yo no lo había visto, pero muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Está Pau desde Quintana Roo. Quintana Roo. Es lugares por conocer. Muchas gracias. Acá. Muy bien, excelente. Muy bien aplicada la técnica de letras. Y acá Nancy. Importada además. Muy bonita. Mucho letra. Ay, muy bonita tu florecita. Sí. Está muy cute. Está muy lindo.
Y Caro. Marzo, eso, muy bonito. Ay, muy bonito todo, chicas. Pues, así vamos a despedir el vlog de esta semana porque ya fue mucho vlog por esta semana. Y bueno, me está dando pena que están viendo mi grabar. Y yo, suscríbanse a mi canal, denle like, comenten, compartan, campanita, etcétera, etcétera. Voy a dejar el link de mi podcast también abajo en Spotify. ¡Eso! Las mejores alumnas. El link de mi podcast en Spotify y en Apple Podcast. Y ya. Los siguientes talleres anunciados en Instagram. También lo dejo abajo, @sofuentes con 3 F's. Adiós.